tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Lobby by Magnum, otra jornada más de Superliga. Arrancamos esta semana, como ya sabéis, martes y jueves. Tenemos Super Week de Superliga Son del Corte Inglés, pero no de la Primera División Nacional. Como siempre, estamos aquí con la iniciativa Pleasure Up de Magnum, así que otro Lobby más con nosotros, que encima hoy tenemos un invitado muy especial. Pasa a Superligar con nosotros, Quentin LOL. Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Qué grande. Me hace mucha ilusión, Quentin, que estés aquí, decírtelo, ¿eh? Es que yo aquí me siento, decirte así es raro, ¿no? Pero me siento un veterano, es como, voy a ver cómo le di un zascamellado, pero no, juega la cosa. Bueno, hoy se vienen muchas sorpresas, la verdad. Tenemos un jueguito, ya luego comentaremos. Pero hoy, sinceramente, creo que es una jornada que va a estar bastante bien. Wolf, no sé tú cómo la ves. Tenemos invitados muy buenos aquí en el Lobby. Sí. Y yo creo que va a haber un poco de, no sé si salseo, pero sí algún dardito. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Vamos a tener invitados, como dices, ahora los iremos presentando, a los entrenadores, ¿no? Que van a venir aquí a comentar un poco cómo está la actualidad de su equipo, a lo mejor cómo han trabajado esta semana, no sé qué expectativas traen para la jornada de hoy, pero yo creo que va a estar bastante interesante. Como siempre recordamos, hay gente que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que, oye, pues es muy importante para seguir los partidos que hoy nos habéis perdido, tenéis el canal de YouTube, en TikTok estamos viendo también muchos vídeos bastante graciosos, la verdad, que os aconsejo que veáis. Y como siempre, bueno, por las demás redes, ¿no? Tanto en Instagram como en Twitter, pues el UPS y el UPS LOL, pues ahí tenemos, como siempre, absolutamente todo. Por cierto, recordamos el hashtag, que es el de siempre, ¿vale? Hashtag Lobby by Magnum, para poder comentar pues todo lo que está ocurriendo durante este programa. Ya sabéis que arrancaremos a las 6 con el primer partido. Luego comentamos los partidos que son, porque la verdad es que, como digo, creo que la jornada está bastante, bastante bien. Y yo no sé, tú, Quentin, sé que obviamente ves mucho la Superliga. Hombre, todos los partidos, además. Normalmente no puedo decir esto de Superliga. ¿En serio? Todos. Sí. ¿No te pierdes ni uno? No. ¿Cuál dirías que es de momento la mayor sorpresa? La mayor sorpresa. Bueno, la semana pasada, el martes, me hice un 0 de 5 en predicciones. O sea que cualquiera de esos que elijas. Como este, más o menos. Cualquiera de esos que elijas. Yo creo que el de. Bueno, el de Patty Tickets o Guasones. Para mí. Ya. Es verdad que a lo mejor en cuanto a resultados por tabla, no. Ya. Pero en cuanto a Patty Tickets o viene sin ganar un partido, para mí es lo que pasa. Con piquetos en medio, además. De hecho, luego voy a hacer un poco de spoiler. Vamos a tener un invitado de Guasones para comentar un poquito lo que ocurrió la semana pasada, porque fue bastante extraña lo que tuvo ser la semana de Guasones. Por cierto, como siempre recordamos, al Fantasy le falta eso, menos de una horita, porque ya hemos arrancado con el Lobby. Así que vamos a ver cuál es, como siempre, el roster, o cuál fue, mejor dicho, ¿no?, el roster más usado de la pasada jornada, donde teníamos a Suiro en la calle central, pero sobre todo Jopa, con un 35% de uso. El problema es que dio menos 6 puntos. Sí, la verdad que no puntuó muy bien en la última jornada, pero es normal que lo ponga tanta gente porque, bueno, venía de hacer pentakill, ¿no? Sí. Jornadas atrás y de dar muchos puntos. Es que Kobe empezó muy bien la temporada, entonces es normal, ¿no?, que se hayan subido al barco. Y ahí está también Simiba, que, bueno, la gente confía en él, ¿no? Sí, yo me quedo sobre todo con Suiro, 41 puntazos y el 28% de uso. Yo no sé tú, Quentin, si participas en el Super Fantasy. Mira, te voy a decir, yo el Fantasy lo conocí por Wolf, de hecho, el Fantasy de lo que es de Superliga, y me dijo, está muy guapo. Hace ya 4 años, ¿no? Pero, sí, sí, cuando se jugaba aquí en modo beta, digamos. Es verdad. Sí, sí. Pero yo el problema es que si juego algo de eso, tengo adicción, entonces no. Prefiero, lo veo, me río, pero ya está. Por eso decimos, oye, que hay que hacerlo nada más y nada menos que antes de arrancar la jornada, porque si no, nos va a valer. Por cierto, recordamos también premios, ¿vale? Porque es que tanto los ganadores de la jornada número 7 como la de la jornada número 9 se van a llevar una entrada doble a DreamHack Valencia. Ya sabéis que tenemos doble jornada presencial. Sí. A ver si me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, creo que es el 8 y el 9 de julio. Sí. El siguiente fin de semana, fin de semana de julio. Así que ya lo sabéis, los ganadores de la jornada 7 y 9, ¿vale?, del Super Fantasy, que se lo llevan. Bueno, pues oye, mucha suerte a todo el mundo. Tengo muchas ganas de estar allí en Valencia. ¿Tú vas a estar, Quentin? No lo sé, quizá. Es un quizá de que quizá sí, pero no lo sé. Ah, vale, digo, a lo mejor es un quizá de que se viene sorpresita. No, es en plan de que no lo sé ahora mismo, pero mi teoría, o sea, mi intención era ir, pero no lo sé. Vale, bueno, si bien le entrevistaremos. A ver qué opina. ¿Y si te apetece que aumentar algún mapa? Buah, miedo me das, tío. Podría estar bastante bien. Por cierto, hablamos de Superliga Segunda del Corte Inglés porque es que tuvimos Super Week. De hecho, tenemos ahora también Super Week. Y es muy importante tener en cuenta que, ya sabéis, al igual que en Superliga, cuando hay Super Week, quiere decir que como tengas una semana mala, se te puede complicar. Y estos fueron los resultados de la jornada número 5. Así que vamos a centrarnos sobre todo en el primer partido, en el de Wizards Falcons, porque sí que es cierto que los magos siguen pareciendo que es uno de los mejores equipos que tenemos en la segunda división española, peleando con Casi, peleando con AIM, que también es una de las sorpresas que tenemos ahora mismo en la Superliga Segunda del Corte Inglés.
y los Halcones, que iban empatados en cuanto a victorias en este duelo de la jornada 5 World, que no pudieron lograr la victoria, perdieron contra Wizards, sí. Que, como digo, incluso lo ha dicho Kase, lo ha dicho también AIM, claro contendiente para pelearle de tú a tú al equipo de Kase para ese ascenso supuestamente a Superliga. A mí me sorprendió mucho ya el año pasado, ¿no? De un histórico aquí en España como es Wizards. Llegaban, si no me equivoco, a la competición como el último equipo que conseguía la plaza, se montaban ahí el roster improvisado y sí es cierto que no consiguieron el ascenso, pero estuvieron ahí peleando, ¿no? En los puestos de arriba durante todo el año y parece que en este 2023 pues siguen, ¿no? A los suyos, siguen ahí compitiendo bien y bueno, estando en lo alto de la clasificación. Esto fue de la jornada 5, pero vamos a también repasar lo que ocurrió la jornada número 6, que no fue nada más y nada menos que en el día de ayer. Y es que tuvimos ese Z contra Villarreal Clash, donde, bueno, pues el submarino amarillo consiguió dar la sorpresa. Todo el mundo pensaba que Z iba a alzarse con la victoria. Incluso también hablábamos, ¿no? Me acuerdo en el día de ayer que Z era uno de los equipos que podría estar peleando junto a Falcons por ese supuesto top 3, top 4 de la liga, respetando también quizás un poquito más a Wizards y a Kase. Pero, oye, fue una partida bastante larga, se alargó, llegó casi a los 40 minutos. Y el equipo de Villarreal, que consiguió dar la sorpresa, consiguió imponerse al equipo de Z, que, bueno, quizás tuvo un tropiezo, pero es lo que decimos, quizás los problemas, ¿no? De el ser una Super Week, muchos partidos, pocos días para poder entrenar, porque la verdad es que la preparación en cuanto a los diferentes rivales es prácticamente nula o muy escasa. Y yo no sé si pudo ser una de las causas, pero ya estamos viendo cómo, a pesar de todo, consiguió dar la sorpresa. Villarreal, Clash ahora mismo que se sitúa en esa cuarta posición. Como digo, el tridente arriba ahora mismo para Kase Wizards y AIM eSports. Tanto el Levante como el CES todavía no conocen la victoria. 0-6 para ellos en segunda. Madre mía, se está empezando a dividir, ¿no? La clasificación ya, bastante. Va por bloques, el bloque de 4, digamos, o 5, y tienes 5 equipos, pero luego a partir de ahí... Bueno, Falcos está un poco en tierra de nadie. Sí. Pero después sí que hay un grupo muy claro. Levante Cés, tal vez cuando se juega mediado, por el tema de que alguien va a ganar. El viernes. Ah, el viernes ya toca, el viernes, ¿no? El viernes uno 100% va a ganar, a ver qué ocurre mañana, ¿eh? Pero sí que es cierto que a Levante, de hecho, creo que tiene un partido bastante complicado el equipo de Granota. Esto de Superliga Segunda al Corte Inglés, que recordamos, por cierto, miércoles y viernes también tenemos jornada. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en la Liga Doméstica, vamos a centrarnos ya en Superliga y a ver cuáles son los partidos que vamos a tener en el día de hoy y cuál va a ser nuestro menú, porque es que vamos a arrancar con este UCAM Tokiers frente al equipo de los Heretics, Bisons contra Guasones a las 7 en el Ecuador de la jornada, Finetwork hoy frente al equipo de Fnatic Team Queso, Yayas Movistar Raiders y cerraremos con ese Rebels contra Barça. ¿Cuál diríais que es el duelo más igualado de la jornada de hoy? Probablemente el último, ¿no? Yo creo. Sí, el último no tengo muy claro quién va a ganar. Me ilusiona el cuarto también, el Giants Movistar Raiders, sí. Es el gran clásico, ¿no? Sí. Yo creo ya. Ah, ya vamos a volver lo de clásico. Bueno, habrá que tocarlo. Vale. Vamos a ver, por cierto, las Y el más divertido yo creo que va a ser el segundo, Bisons contra Bosons, ¿eh? Sí. Ojo, no hay bebés, se la juega con Giants y Terra con Rebels. Espera. Oye, que nos está empadreando el chat. No, pero a todos, ¿eh? O sea, de 25 llevan 22. Es una barbaridad, ¿eh? Sí. Yo estoy contento porque he hecho ¿Tú estás pleno. ¿Tú estás contento? ¿Me llamas Ibas último? No. ¿Tú estás contento? No estoy contento con eso. Estoy contento con el día de hoy porque he puesto exactamente lo mismo que el público. Y el público no suele fallar. Yo, Mellado, vas último, necesitas ayuda. Te he traído un regalo. ¿O es? Para que mejores un poco. Toma. Son unas gafas para que te las pongas, para que veas el LOL un poquito mejor y a ver si aciertas algún partido. ¿Son las gafas de ver LOL? Efectivamente, son las gafas de ver LOL. Bueno. Te van a dar suerte esta jornada. ¿Sí? Bueno, pues me voy a quedar con el lobby, todo el lobby así. Yo confío sinceramente que me dé suerte. Como me dé mala suerte, no, las rompo. Confía. Las rompo, ¿eh? Pero póntela bien, porque si no... Sí, perdón. ¿Así? Así está bien, ¿no? Por ejemplo. No, recordamos. Por cierto, podéis hacer las predicciones ya. emaoprediciones.lv.global. Tenéis que hacer pleno. Es bastante complicado si pensáis como yo muchas veces, porque la verdad ya estamos viendo que no se me están dando bien las predicciones. Pero oye, si hacéis el pleno, entráis en el sorteo y hay muchos regalitos. Gracias, como siempre, a Mau. Así que, oye, para los ganadores, se hará un sorteo entre todos vosotros. He puesto lo mismo que tú, así que hoy no me vas a decir absolutamente nada. Hombre, bueno. La jornada de que decir que era bastante de este y este. Ya, pero yo también pienso lo mismo. No, siempre pensamos así. No. Es que yo pienso lo mismo siempre. A ver qué pasa en el último partido, a ver qué pasa en el segundo. A ver el cuarto y el quinto, yo creo, los demás. También, que luego puede haber sorpresa, evidentemente. A ver, que me veo mal hacer un 0-5, ¿vale? Ya, yo no soy el mejor ejemplo para decirle nada a nadie, pero sí que bueno. Ya. Es una predicción. Yo creo que, de hecho, solo acerté una, ¿eh? la jornada pasada. Pero bueno, vamos a recordar un poquito lo que ocurrió precisamente la jornada pasada, esa jornada número 5.
Y es que creo que también tenemos que hablar quizás uno de los protagonistas, ¿no? Del equipo de UConn Tokers, protagonista quizás, porque sí que es cierto que es un roster que todo el mundo quizás apuntaba a la tabla baja, pero que consiguió ganar por primera vez frente al equipo de Guasones, que tuvo una semana trágica, perdió contra Fnatic, que eso con Viquetos en la calle central, y perdió contra UConn, que iba colista en ese momento. Sí, perdió contra dos rivales a priori los más asequibles, ¿no? Digamos, de la competición sobre el papel. Y eso, a la larga, yo creo que le puede fastidiar bastante, ¿no? Siempre hay un equipo que se queda una victoria de entrar en playoffs y demás. Si pierdes con los a priori peores, con todo el respeto, tienes muchas papeletas para ser tú ese equipo, de hecho. Es que, de hecho, además, en el caso de Guasón, el World Mellado está como... El peor problema no es entrar en playoff, no, es el planeo del descenso. Sí. Y quieras que no, eso es lo que más presión seguramente tiene sobre el equipo. Y claro, tú dices, bueno, primera semana 1-2, estamos bien, y de repente pierdes contra Fnatic, que son las condiciones que están. Esto es preocupante, claro. ¿Sabes? Yo voy a ser totalmente sincero, no sé si os habéis enterado, pero sí que he visto esta mañana que UCAM ha anunciado el fichaje de Plasma. No sé en qué posición, porque estaba en inglés y no me he enterado muy bien exactamente cuál puede ser su cargo. Está... No sé si tiene algo que ver con el rendimiento deportivo. Ponía algo así como eSports Advisor, que sí. Bueno, consultor, que me gusta decir a mí, ¿no? Así salimos del paso. Vale. Pero sí, en el tema del staff, aportar ahí, a ver si Plasma está actualizado. Cuando eran jugadores, era el mejor jugador de la liga, sí, probablemente. Sí, entonces, sí. Yo creo que esa parte sí que es un valor añadido. Bueno, pues esperemos que le funcione, porque como decimos, bueno, por lo menos UCAM, que tiene que ir poco a poco tirando hacia arriba, tratar de sacar alguna victoria, porque es que si no, el descenso está ahí, los puntos, al fin y al cabo, va a ser lo que va a dictaminar cuáles son los dos jugadores que jueguen ese ascenso-descenso, como siempre, con los dos aspirantes de Superliga Segunda del Corte Inglés. Pero vamos a hablar de Guasones, porque como decía, la semana fue bastante trágica, sí. Y hay que recordarlo. A pesar de todo, sí que es cierto que parece ser que, por lo menos dentro del equipo, hay gente bastante autocrítica. De hecho, Manute tuvo un tuit, no sé si te acuerdas, Quentin, no sé si tú también lo viste, hablando un poquito sobre el tema. Y era este. Guasones no está a la altura de lo que la gente merece y trabajaremos para que sea necesario para cambiar la situación. Gigi UConn y también a Marco, que es el CEO del equipo. Para mí, el tuit viene un poco más en frío porque cuando estaba haciendo el co-streaming sí comentó algo así como: esto es inaceptable, espero que Orcelan y Motoko den explicaciones. Y justo después de eso digo, voy a hacer raid a la LVP y cerró. O sea, son los últimos 20 segundos del stream del jueves. Ostras. Entonces, bueno... entiendo que lógicamente las personas notan, ¿sabes? Yo creo que hacer autocrítica está muy bien, salir a dar la cara también está muy bien, pero señalar directamente a alguien... A ver, no creo que señalar. Pero yo no creo que señale, pero si los responsables deportivos son ellos, tienen que... A ver, no vamos a ir mellado yo. Evidentemente. Claro, claro. Pero yo creo que no hace falta que te digan, tienes que decir algo para... ¿Sabes? Bueno, pero es cierto que los eSports parece ser que es que no hay autocrítica. Que todo el mundo lo hace muy bien y tal. Y a mí sí que me parece... Que oye, que sobre todo el manager del equipo, ¿no? El manager deportivo y también el entrenador, muchas veces tiene que salir a dar la cara, ¿no? Igual que quizás en otros deportes. Pero bueno, de hecho, si decía Quentin que había alguien que tenía que dar la cara, pues lo hemos traído. Porque se viene al lobby by Magnum Motoko. ¿Qué tal, Motoko? ¿Cómo estás? Intuyo que la semana pasada fue bastante complicada para vosotros, ¿no? No sé si me puedes comentar un poquito desde dentro qué pudo ocurrir, porque intuyo que esa derrota contra Fnatic Tinkeso, con el problema que tuvo de Nafkela, jugando Viquetos en la calle central y también con la derrota frente a UCAM, fue bastante dolorosa, ya que a priori eran victorias asequibles, ¿no? Para un equipo como el vuestro. Pues sí, la verdad es que tal. Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues a ver, cosas que se puedan contar, que ya sabéis que al final siempre lo que pasa en todo el equipo pues es complicado, pero ya sabéis que hoy simplemente pues nos estampamos en el partido de Tinkeso. Sin más, o sea, empezamos por detrás y aún así teníamos la partida prácticamente en nuestras manos y se nos escapó. Y en el de UCAM, pues creo que fue draft gap y ya está. O sea, tienes una composición que sí, que sobre papel puede ser bonita, si llegas a meter las gradas en medio contra más fites, tal cual. Pero al final esto ya sabéis cómo va. O sea, te coges, te tiras para adelante con un mal fite, con lo que sea, con casante y a ver quién los mata, ¿sabes? Entonces, pues sin más. Creo que nos pilló un poco a contrapiés. También el equipo, pues hemos tenido ciertos problemas a nivel más interno y demás. Entonces, pues sin más. Cuando tienes una mala semana así y encima contra rivales de la tabla baja, pues te penaliza mucho lo que hay. Hola, Motoko, ¿qué tal? Oye, te quería preguntar si estos resultados, ¿no? Contra rivales de tabla baja, como tú dices, los problemas que tenéis ahí internos en el equipo y demás, ¿han cambiado un poco los objetivos que teníais para esta temporada? No sé si siguen siendo los mismos objetivos del principio o ya pasas unas semanas y dadas estas circunstancias han podido cambiar. No, ey, qué entrevista, cuidado. Seguro que se me cuela el micro, están aquí los chavales jugando. A ver, dos cosas de directo, lo que hay. A ver,
que yo creo que al final la liga es muy larga, que yo siempre digo que hay muchos equipos que tienen altibajos y igual que nosotros esta semana estábamos aquí, después te pilla una racha medio buena, te subes hacia arriba, otro que viene con un par de derrotas lo pillas, entonces creo que, como digo, no estamos en la situación que queríamos al principio de la temporada, obviamente, pero para mí el objetivo sigue siendo el mismo y no podemos ponernos objetivos de resultado, de queremos llegar a play o de no sé qué. Pues mira, ahora que el equipo está más o menos unido, que hemos hecho cosas, las cosas mejor, que tenemos, estamos entrenando bien, lo importante es que sigamos, pues eso, pues sigamos entrenando, sigamos mejorando, sigamos hacia arriba y donde lleguemos, hemos llegado. Si llegamos a playoffs, fantástico. Si no llegamos y nos toca jugar el descenso, pues mira, mala suerte, pero haber hecho las cosas mejor y ya está. Hola, Mario. Entonces, entiendo que decíais lo de los resultados, hablabas también de los problemas internos que has tenido. Decía Orzran el viernes que ibais a hacer cambios en el roster. ¿Cómo han sentado los cambios? Porque hablabas ahora de que ahora sí que estáis mejor. ¿Crees que se va a notar ya de cara a esta semana o necesitáis más tiempo de cara a tener mejores? Ya no solo resultados, sino sensaciones, que es un poco lo que se le pide al equipo, yo creo. Las sensaciones, por mi parte, bastante mejor. Creo que sí que ha habido un cambio. Que se vea reflejado en los resultados, pues no lo sé. Pero sí que, bueno, pues hemos tenido reuniones, hemos hecho cosas fuera, nos fuimos el sábado a hacer un escape room, a un poco de, pues, a comer fuera. Pudimos hablar de ciertas cosas, pues que hasta entonces, pues estaban un poco más, pues lo típico, ¿no? Tú sabes que hay ciertas cosas, que cierta mierda que no se ve, pero que está encubierta. Entonces, cuando todo sale, cuando todo explota, cuando ya haces una liberación, limpias y ves un poco eso. Entonces, para mí el equipo ahora está más unido que prácticamente nunca, diría yo. Que se reflejen los resultados, pues eso es muy pronto para decirlo. O sea, sé que podemos ganar perfectamente a cualquier equipo, sé que esta semana si nos llevamos dos victorias o una, incluso estaríamos medianamente satisfechos y podemos ir hacia adelante. Si perdemos dos, pues se nos podría ir muy cuesta arriba, pero es lo que hay. ¿Crees, Motroco, que los jugadores se pudieron confiar la semana pasada? Sobre todo, yo creo que el partido Fnatic Team, que eso es el más señalable, ¿no? Por lo de Viquetos, ¿o no crees que tuviera nada que ver? Creo que, a ver, estuve advirtiéndole de que podía jugar Viquetos en medio desde prácticamente tres días antes de que pasara, entonces prevenidos estaban, pero sí que es posible que no supiéramos transmitirles esa tensión de, es que no lo sé, es que es difícil, o sea, creo que podemos transmitirles más tensión de, chavales, este es el partido que da igual con quién jueguen, tenemos que ganar, pero es que ellos son conscientes de ello. Yeah. Entonces, pues no sé, creo que al final nos jugó un poco mala pasada, salimos un poco más bajos de la cuenta y no sé por qué, pero cuando tienes esa presión en la cabeza de tienes que ganar sin importar qué y cómo, es cuando peor juegas. O sea, no más que el año pasado cuando pasó lo de UCAM, que Engie se fue, toda la movida que hubo, jugó Rewon ahí en el último momento. Y Mad Lions, por lo que me contaron, estaban ahí, jiji, jaja, mirad, juega el suplente, jaja, perdieron. Cuanto más tienes que ganar, más presión tienes y más fácil es que no cumplas la expectativa. Y al final es todo expectativas. Otro juego, hoy tenéis un partido contra Bison, un equipo que quizás está rindiendo por encima, ¿no? De lo que podíamos esperar de ellos, con campeones un tanto extraños, sobre todo en top, ¿no? Con Mirwin y tal. ¿Cómo ves el partido? ¿Te esperas algo raro también para el día de hoy? ¿Habéis preparado algo especial? Como digo siempre, contra Bison, bueno, suerte. Que sea lo que Dios quiera. El draft, yo, vamos a jugar lo que sabemos jugar, lo que creemos que sabemos jugar, y ya ellos, pues, si quieres sacar un bar, un top, pues que se lo saquen, ¿qué van a hacer? Es la vida. Así que, nada. La verdad es que Bison, me alegro mucho por los que están allí. Pero, bueno, al final es top 1. Igual que la temporada pasada, si no recuerdo mal, Bison también empezó 7-2 y acabó la segunda vuelta 2-7, pues pueden pasar mil cosas, como digo. Entonces, Bison siempre es un equipo que a lo mejor no te puede sorprender y haremos lo mejor posible. Ya está, y demás. Pues sin más dilación, muchas gracias, Garam, Motroco, por pasarte por aquí. Y bueno, mucha suerte luego, ¿no?, en ese duelo del norte y que gane el mejor. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chao, Motroco, chao. Chao. El duelo del norte, así lo llamaban ellos, ¿eh? El duelo entre Bison y el equipo Pamplónica. Claro, porque lo que es Barça, COI, norte, no. A ver, eso es más noreste. Ah, el noreste. Vale. Claro, entiendo, claro. Entiendo, el norte, entiendo, claro. Entiendo. Hay que tirar hacia arriba. Hay que tirar. vale. Subo arriba en línea recta. Claro, para que quede bien claro. Oye, bueno, pues ya lo decían, ¿no? Que quizás también esos problemas internos pudieron afectar, pero yo creo que Motroco también ha sido autocrítico y lo ha dicho. Estas son las victorias que, al fin y al cabo, sabemos que tenemos que ganar y es que a lo mejor... A final, la jornada 17-18, ¿te acuerdas de este partido? Sí. Del de Viquetos, ¿te acuerdas de Lucan 04? Yo creo que te acuerdas.
Pero bueno, tendremos que esperar, ¿eh? Como decimos, teníamos a Motroco, que se llama Mario, pero es que también tenemos a otro Mario, el de Marca, que se pasa con nosotros para comentar un poco lo que fue la jornada pasada y que nos trajera también esa portada. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Qué tal, chicos? Deseando ya que empiece esta jornada. Tenías por ahí la portada de la jornada número 5, ¿no? Que sí que es cierto que al final no la pudimos ver el pasado jueves. Comenta un poquito, ¿no? ¿Qué publicasteis? Sí, tuvimos unos problemas técnicos y no la pudimos sacar al final, pero bueno, os la traigo yo. Abrimos con Attila, el gigante, la victoria de Giants contra Koi, que fue muy importante para ellos. Al final dejó a las carpas en ese grupo de cuatro, ¿no? En la segunda posición, y a Giants le daba un poco más de vida. Arriba a la derecha seguimos también con Antonio, ¿no? También un pedazo de partido del top laner de Giants. Bajando un poco, contra todo y contra todos, los jugadores de Bisons, que no están pasando un buen momento en cuanto a la organización, pero sí que están muy bien en la clasificación y consiguieron también esa cuarta victoria, perdón, del split. Riders, que se recupera un poquito, se supera y se mantiene ahí en esa segunda posición, en ese segundo grupo y buscando alcanzar la cabeza. Por debajo, UCAM, que como habláis antes con Motroco, consiguió ganar a Guasones, quizás el partido, ¿no?, que necesitaban más ganar los de Motroco, como digo. Y por último, no podíamos dejar fuera a Team Heretics, que consiguió también ganar a Fnatic Team Queso. Y no se complicó la vida. Al final se mantienen primeros y a ver qué hacen hoy. Oye, ya sabes que yo muchas veces me gusta preguntar un poco a Álvaro. ¿Tú tienes algún color de alguna camiseta en particular que te tire de más de los 10 equipos de la Superliga? Uf, a ver. El morado, hombre, el morado, fácil de decir. A ver, claro, si digo el morado, vamos a tener muchas menos críticas a las portadas. Pero. Ahí va. No, palito a los fans, ¿eh? No, oye, no. Palito a los fans. Pero vamos a ver qué palito me da a los fans si ha puesto dos titulares del mismo partido. Claro. En la portada tienes la sábana de Attila y luego tienes el de Antonio. Dos. Bueno, ¿y qué pasa? Claro, pero porque ahí hay huecos de más. Si solo hubiera 5 huecos, dejábamos uno para cada partido. Bueno, entonces, ¿eres de Koi, Mario? ¿O no se puede saber? No, voy a decir color azul. ¿Qué equipo ya? Pues o Giants… ¡Guau! Nuestra tela del periodista ya tangente. No hay mucho más. Bueno, Mario, te tendremos al final de la jornada, como siempre. Muchas gracias, como siempre, por pasarte por aquí por el lobby. Y lo dicho, cuídate, un fuerte saludo. Muchas gracias, chicos. Pasadlo bien. Chao. Yo creo que es de Giants, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Es que creo que el concepto de Riders, del azul, claro, yo, si es de Madrid, claro, si fuera de Málaga, tengo clarísimo que es de Giants. Eso es verdad. Pero sí, es verdad. Bueno, no lo sabemos. A ver si habrá que seguirle tirando de la lengua. Te enrollas con el chaval de Marca, que hoy está un lío con lo de Mbappé y historias. Tendrá que hacer cosas el chaval. Bueno, pero es que él es de Marca Gaming. O sea, a lo mejor estará liado con otra cosa. No creo que de Mbappé, la verdad. No creo que sea. A ver, los titulares llegan a todos los apoyados. Que es el gaming. Claro. Oye, para la gente del chat y para Quentin, hoy traemos un juego que es una sorpresa, porque tú, Quentin, solo sabes que tenemos un juego, pero no sabes exactamente. Lo sé. El qué. Porque hemos hablado de la escaleta, pero si no, tampoco lo sabría. Yo no tengo ni idea, claro. Que tampoco es. Tú no tienes ni idea. No, vale. No. Yo no puedo hablar con Quentin. Voy a sacar aquí, porque aquí detrás tengo una cosita. Vale, que no se vea. Bueno, nos va a hacer la de psicólogo. ¿Qué imagen es esta? Bueno, yo no respondo entonces. Quentin, yo te voy a mostrar aquí 10 imágenes. Vale. No tienen por qué ser malas, tampoco tienen por qué ser buenas. La verdad sí, es bueno, que... Hostia, imágenes, ya he visto la primera. ¿Sí? ¿La has visto? Todo depende de ti. Vale. Y necesito que me describas cada imagen, ¿vale? ¿En situación o con...? Con una palabra. Ah, una palabra. Lo que te llame, lo que te diga esa imagen, vale, en ese instante, ¿vale? Vale, perdón. Luego, si quieres desarrollar, puedes desarrollar, ¿vale? Vale, ok. Pero me gustaría eso, que, bueno, pues dijeras un poco lo que sientes, ¿vale? Voy a empezar con la primera, ¿vale? Claro, yo aquí estoy un poco a verla venir, a ver. Yo creo que va a estar bien, ¿eh? A ver. Juventud. Juventud. Sí, hace muchos años de eso. Ostras, ¿hace cuánto que fue esto, Quentin? ¿Tú te acuerdas de más o menos el año? Esto fue 2015, hace 8 años. ¿2015? Sí. En SL por aquel entonces, la Domino's Go for LOL, ¿eh? Sí, a ver. ¿Cómo recuerdas esta época, Quentin? El inicio del declive, vamos a decir. No sé. Bien. Le tengo cariño a esa época, lo que pasa es que no acabó, en mi opinión, muy allá. El inicio del declive. Vale, vamos con la segunda.
Me han dicho una palabra, ¿eh? Si quieres una frase. No, le he dicho una palabra, ¿vale? Y luego ya si quieres desarrollar, vale. Vale, la segunda. El declive. No, esto te iba a decir que para mí ilusión. ¿Ilusión? Sí, sí. Porque llevaba tiempo sin comentar y además se hizo la oportunidad. Esto fue junio 2018, ¿no? Sí. Y se hizo para... Bueno, pues en dos semanas. Uh-huh. Edu me lo comentó, Edu Yuguero, como en marzo. ¿Te lo pensaste mucho? No. No, porque echaba de menos comentar. O sea, te llamó mañana estoy. Sí, fue algo así. No, no fue literalmente mañana, pero la semana que viene sí. Sí. Ostras. Le puedes preguntar. Fui a la estación, la cogí en mi casa. Eso fue así. Vimos L3, me acuerdo, de ese día. Es verdad. Ostras. Y te digo que puedes preguntar arriba. Fueron dos reuniones de 20 minutos. O sea, tampoco... ¿Cómo dirías la etapa de la LVP en una palabra? Al acabar, uff. Por mi parte, decepción, para mí. Vale. Siguiente pero foto. No, pero no con la empresa, sino conmigo mismo, ¿vale? Que quede claro eso. Vale. Siguiente foto. A ver. Ah, esto es un sueño. Ah, el mejor viaje de mi vida. Ya está, o sea, tampoco... ¿Sí? Sí. ¿Sueño? Sí, literal. ¿Tú te acuerdas cuándo te enteraste de que ibas a hacer esto? Es decir, bueno, para aquellos que no lo sepan, para dar un poco de contexto, la final del Mundial del año pasado, que fuiste presencialmente. Correcto, San Francisco. Esto fue... Pues yo me enteré como un mes antes, un poco menos. 3 semanas, yo diría. ¿Qué te llamó Ibai o...? No, me lo dijo Carmen. Esto lo conté en una previa contigo, de hecho. Para dar un poco de contexto. Y... Sí, no lo sé. Y nada, básicamente me preguntó que si podía ir y fue como, hostia, sí. El punto negativo, el único, es que T1 perdió, pero bueno. Quinto mapa y el de tampoco... Vale. Detalles. Siguiente foto. Esto para mí fue... Para dar un poco de contexto, el día de la presentación de Coin en el Palau. Si me tengo que quedar con una palabra, sería felicidad. Para mí me hizo mucha ilusión ver esto. Fue un viaje además muy chulo que hice en mi caso, de ir, venir a Barcelona, volverme el día siguiente. Y además os vi muy finos a ti, a Champi, a Ibai. Lógicamente no tanto, por una cuestión de lo que representaba para él en el momento. Pero, hostia, ver un Palau lleno y tal fue muy chulo. Vale. Siguiente foto. Oye, de momento no hay nada rarete, ¿eh? Vale. Siguiente foto. A ver. Iba a ver en todas, pero bueno. ¿Opinión? Ah, injusticia. Ah, bueno, o sea, no era justo por los SLAN, era... Ah, bueno, es que la foto del SLAN... Era que... ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Es una sección de cuentos o no? No, era... Es que, o sea, ¿qué era que le diga entonces? ¿Qué opinas de mí? O sea, una palabra, ¿pero ¿sabes? ¿Esto qué? ¿Pero eso, chaval? Ah, vale. Pues mira, uno de los... No, una palabra. Bueno, es que... Bueno, injusticia también se pega. ¿Injusticia? Sí. O sea, te digo injusticia. Es que no sé, pirata. Pirata también me vale. Pirata. Lo tiene muy fuerte. Ya. Es que salimos de fiesta el sábado, jugamos al típico juego de las preguntas y le pregunta a la chavala que le gusta, oye, ¿qué opinas de mí? ¿En serio? Y ahora te está haciendo lo mismo. Te está haciendo lo mismo. ¿Qué está diciendo? Mira. Lo mismo, tío. La realidad es... ¿Pero qué está diciendo? La realidad es... Una de las cosas que yo tenía que decirte al venir es que tengo un mensaje. Te tengo que decir que eres un vividor ahora mismo. Entonces, en cuanto a lo que yo opino de ti, eres un crack, yo te quiero mucho. Te veo mejor que nunca a nivel profesional. Pero te me estás relajando. Vale. Cuidado. Siguiente. Hombre. Una palabra. No sé cómo decirlo, la verdad. Amigo, entre comillas. ¡Hostia! Claro. Pero yo a mis amigos no le bloqueo en Twitter, Quentin. A ver. Es que. Yo a mis amigos no le tengo bloqueado. Una palabra con matices, ¿no? O sea, amigo, entre comillas, está. No sé, a mí, con Champi, lo peor es que le tengo aprecio. Realmente lo que me jode, por así decirlo, la situación es que me viera dolido y es como, tío, es que paso a aguantar esto más. Pero bueno. Vale, al final vale. Todo el mundo se equivoca, yo el primero, ¿eh? O sea, si tenemos que hacer lista de cagadas, se nos importa en cuanto a hablar y tal, yo soy el número uno, sin duda. A ver qué opinas de este. A ver. Buah, esto es una pantomima.
pantomima la palabra. ¿Spain and fake? No, no, no. Pero a ver, no, o sea, elige esta foto porque me hacía gracia. Pero porque elige las fotos para que no le de la foto, pillado. Claro, bueno, pues yo qué sé, porque me decía poner el Spain and fake por aquí. Esto es importante. Bueno, en cuanto a Walk, pues mira, Walk es una persona que... No, una palabra. A ver, una palabra, un crack. 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 Crack es una palabra venga, muy... Venga. Muy on point. Walk, hay que decir que es una persona que a mí me ha ayudado muchísimo aquí en Barcelona, cuando estaba viviendo y tal, que me ayuda siempre que se lo pido. Es verdad que no es que sea ahora a diario, ni mucho menos, no escalemos demasiado, pero yo tengo mucho aprecio, lo sabe, y no sé, yo le veo bien, la verdad. Vale. Es muy bueno, aprecio de Curry, lo sabes. Octava foto. Una palabra. Liada. Liada. Sí, este fue un directo. Puedes dar, no, pero bueno, para dar un poco de contexto. Esto fue por Maníacos en Corea. ¿2018? Sí, está, iba a decir el mes, octubre, noviembre, no sé si fue ya noviembre, bueno, para la final del Mundial. Esto fue una liada porque gracias a ese directo, dijimos cosas que no debíamos decir en un programa emitido. ¿Ocurrió? Ese fue el día. ¿Ocurrió algo después de...? Sí. No voy a decir el qué, pero sí. Ese fue el día... Hubo bronca, ¿no? Hubo bronca. Pero bronca muy seria. Bueno, muy seria no. Fue en plan de, oye, chicos, no podéis hacer esto. Vale. Eso nos pasó a nosotros. Hay que decir que ese es el día en el que Juste dice lo de Origen vuelve o entra en la LEC, que además Juste estaba realizando y fue como, cerró el micro, nos lo contó y dijimos, esto es una troleada que lo flipas. Si te pones a ver el capítulo, que debe ser de los más vistos por Maníaco, sí, porque sí, está Ibai, entonces sí. Es fácil de encontrar. Se muteó, lo dijo y pusimos una cara de esto no puede ser. Y fue algo así como, ¿cómo lo comentamos? Y fue, cabra, tienes que poner un tweet que tenga, no sé si fueron 1000 retweets. En 3 minutos lo teníamos y lo soltó. Y al final era buena info. Sí, sí. Pero para mí fue una liada ese programa. Sí. Vale, siguiente foto. Vista Alegre, G2 Tiwan. Un chasco. Chasco es la palabra. O sea, sí. Te pongo la imagen de Vista Alegre. Vista Alegre. Chasco. Petado de gente animando. Bueno, y para ti es un chasco. No, el evento fue la hostia. El resultado fue un chasco. O sea, tú lo sentiste como un chasco. Hombre, te lo puede decir Champi. Champi estaba viendo ese partido conmigo y con Juste. Y de hecho, todo el mundo estaba celebrando y yo estaba hundido. Entonces, bueno. A ver. La semana siguiente llegó el resultado. ¿Te hubiese gustado comentar? No. O sea, sí, en el sentido de a todos nos gusta comentar esos partidos, es que es un hipócrita para decir que no. Pero no tenía la sensación de tengo que estar ya aquí, ¿sabes? Ni mucho menos. Y ya la última. A ver. Con una palabra. ¿No? ¿Puedo elegir una frase antes con una palabra? Venga, vale, por ser la última. Nah, es el mejor producto, es increíble. ¿Sí? Sí. Mira, vale, mira que yo he atizado a la Superliga, sobre todo los equipos, en cuanto al nivel, muchas veces. Pero es que si no te lo pasas bien en Superliga, eres un desgraciado, no te gusta el LoL. ¿Te ha gustado la sección? Ha visto. No, está muy bien. Malo. Yo esperaba alguna... No ha sido malo. Algún palo, no sé. El más palo ha sido el de Champi, que tampoco... Ya, bueno. Claro, por lo que sea. Por lo que sea. Amigo. Claro. Oh, válido, no, hombre, no. Que nos portamos bien aquí. Oye, por cierto, tenemos una cosa muy importante para vosotros, ¿vale? Que comentaros, y es que estamos, atención, o mejor dicho, vamos a hacer la semana que viene una nueva sección en el Lobby by Magnum, y es Guest de Elo. ¿Qué es esto? Vosotros nos podréis enviar vuestras jugadas, ¿vale? A través del link que están pasando ahora mismo por el chat. Y en ese link, tenéis que llenar el formulario, enviáis la jugada que vosotros queráis, y nosotros y el invitado que venga la semana que viene tendrá que adivinar pues el elo en el que estáis jugando. Si la adivina, no, habrá premios para todos. Hoy no. No, hoy estamos pidiendo que nos envíen las jugadas. Ah, porque es el primer día. Claro, en esto soy un pro. Claro. Entonces, oye, nos podéis enviar alguna pentakill que hayáis hecho, alguna liada, tal. Y oye, flash contra el muro también vale. No, puedes. Vale, que no, todo puedes bueno, coger una jugada cualquiera, realmente. Claro. Oye, lo bueno es que vamos a ver vuestra jugada y la vamos a comentar. Así que, oye, yo creo que está bastante, bastante bien. Hablando un poquito más de Magnum y sin irnos, de hecho, por las ramas, os tenemos que comentar que, como siempre, ya sabéis que podéis probar los nuevos sabores: Star Chaser y Sun Lover. Tú sabes, Walk, a mí, de hecho, el Star Chaser es mi favorito. Sí. Me encanta mucho el queso y las estrellas. Sí. Me encanta ver las estrellas, sí. Hay que decirlo. Entonces, yo me quedo con ese, pero el Sun Lover no lo he probado, pero me han dicho que está bastante bien. A mí ese es mi favorito, de hecho. ¿Ah, sí? Yo es que amo el sol. Es que a ti te encanta el amor y te encanta el sol. Llega el verano y las manos
¿Cómo era? No. Por favor. Yo, en el verano, la verdad que estoy muy contento siempre. Oye, pues ya lo sabéis, ¿eh? Los nuevos sabores, como siempre, de Magnum, que están muy, pero como bien, así que como siempre ya lo podéis, como siempre, adquirir. Estamos pasando, como siempre, también el link en el chat para que lo podáis comprar online. Vamos a hablar directamente ya del partidazo que tenemos en el día de hoy. Ya hemos dicho, sobre todo yo creo para mí, los dos últimos partidos son los mejores, pero me quedo sinceramente con el Giants Riders y vienen al Lobby by Magnum. Nada más y nada menos que los dos entrenadores de ambos equipos. Tenemos a Melzet y a Guilloto. ¿Qué tal, Guilloto? ¿Qué tal, Melzet? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Hola, Melzet, ¿todo bien o qué? Todo bien. Voy a empezar hablando contigo, Melzet, porque sí que es cierto que sois los favoritos, yo creo, de nuevo, para tratar de levantar el título. Sois los vigentes campeones. ¿Cómo dirías que habéis comenzado más o menos el sprint? Porque yo creo que quizás todo el mundo empezaba dando alguna victoria más hacia vosotros, pero quizás la victoria no llegaba. No sé si es porque habéis dado un poquito más de descanso a los jugadores o por otra cosa. Sí, hemos dado el mayor descanso posible a los jugadores y la idea era empezar progresivamente y llegar a peak de performance en playoffs otra vez. O sea que, de momento, bien. ¿Tú crees, Guilloto, que esto es de verdad o que está tratando aquí de salvar un poquito los platos? A ver, esto es un poco lo que se dice siempre. Obviamente han sido el equipo que ha tenido menos descanso de todos. Eso está claro porque han llegado, si no estoy equivocado, a... ¿Aquí ha sido, Merced, semifinales o cuartos de finales de Masters? Cuartos. Bueno, el más lejos de la Liga Española, entonces obviamente han tenido menos descanso. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, mira, voy perdido. No sé. Pero menos descanso que nosotros han tenido, ¿sabes? En plan, no sé. Entonces, obviamente eso está ahí. Ahora que sea por eso, no sé, eso lo sabrá Merced, que es su equipo. Yo, ¿cómo me vas a preguntar a mí si es verdad o no? Yo no estoy ahí, ¿sabes? Oye, Guilloto, sí que es cierto que además hubo como un poco de polémica, ¿no? También un poco por un tuit que puso Resen, ¿no? Quizás hablando del clásico, quizás el verdadero clásico sería entre Movistar Raiders y Giants. No sé muy bien si vosotros en realidad tenéis ganas de ganar a Movistar Raiders por ser Movistar Raiders uno de los equipos más veteranos y el vigente campeón de la Superliga, o sinceramente os da igual enfrentaros a Raiders que enfrentaros a Guasones. ¿Qué? Perdona, ¿puedes repetir el final? A ver, por favor, estaría bien que atendieses en clase. No por otra cosa, Guilloto. Es más que he cambiado el micro, tío. Vale, no pasa nada. Que digo que se hablaba mucho de que quizás el clásico de la Superliga se movista Raiders contra Giants. ¿Tenéis vosotros especialmente ganas a Raiders por ser este el clásico o os da más o menos igual? A ver, el clásico siempre lo define la gente. Yo creo... Para mí no hay propiamente un partido más importante que el otro. Todos los partidos valen los mismos puntos. Entonces, no sé, no es que haya algo especial por ser Movistar. No sé. Tú, Melzet, quizás sí que tienes un poco más de ganas a Giants, ¿no? Por cosas del antepasado. A ver, Giants siempre es un equipo que está guay competir contra ellos y ganarles. Entonces, sí, pero... Lo típico del clásico es lo de la historia y eso. A mí me da igual, sinceramente, pero no me parece que Reset esté mal encaminado. No, yo tampoco. No estoy diciendo que se equivoque. Lo decía más que nada porque sí que es cierto que no sé si sigue habiendo un poco de rencillas, un poco de salseo por lo que ocurrió en 2020-2021 en ese chingo de cami entre Atila y tú. Nada, qué va. O sea, ¿qué ha pasado? De verdad, Atila me cae bien. O sea, me parece... Un jugador guay para tener en la liga siempre y la verdad no tengo nada contra él. Pero mola competir contra él, obviamente, y contra James. Oye, nunca lo he hecho, pero me gustaría que dijerais algo bueno del otro y algo malo del otro, ¿vale? Una cosa buena y una cosa mala. Melzet de Guilloto y Guilloto de Melzet, por favor. ¿Quién quiere empezar? Es que... Guilloto es algo que, bueno no de sé, alguien. No conozco, bueno. No conozco el suficiente. Bueno, no, es si que le quieres pegar el palito directamente, se lo puedes pegar, sin decir nada. No, bueno, no, era para... El difícil... Mira. El difícil siempre es decir algo malo de alguien que no conoces bien, ¿sabes? Yo, si me preguntas, por ejemplo, de Crusher, que hablamos mucho y no sé qué, es fácil decirte, pero de Melzet, obviamente... Lo bueno tiene que ser que siempre sus equipos juegan un early game
bastante bueno, bastante agresivo, donde sacan mucha ventaja. Entonces, el early game tiene que ser, o la estructura de early game tiene que ser algo buena que Melset tenga, obviamente. Entremos de malo y yo qué sé, tío, yo no conozco el suficiente. Si me preguntas malo de ti, Mellado, obviamente es fácil. Pero de Melset es un poco más complicado. ¿Y tú, Melset, sabes algo? ¿O dirías algo de Giotto? No he hablado mucho. O sea, no os tampoco, mojáis, o sea, vale, sois unos cagones, no mojáis, ¿no? No es que no me moje, no sé qué tiene de malo Giotto. Oye, que digan algo malo de mí, entonces, bueno, tío, por lo menos. ¿Quieres decir algo malo de Quentin? Le damos el pase ahí, Giotto. Bueno, a ver, no se puede ya, vale. Una cosa mala que tiene Quentin es que es un falso de mierda. ¿Yo soy un falso? ¿Por qué? ¡Hostia! Sí, claro, ¡hostia! Un falso, de lo más falso que hay, Quentin. Porque el señor Quentin viene ahí con una conversación de off-season. No, voy a salvar la liga del LoL, voy a crear esta cosa, no sé qué, para que la gente juegue. Y después la primera dificultad se pira. La primera dificultad, mira, yo me largo y yo me voy de la liga, yo estoy aquí y ya no estoy. En parte, puede tener razón si hubiera partido de algo que es verídico. Yo no lo inventé, a mí me lo dijeron después de inventarlo. Pero tiene razón. Oye, a mí me ha hecho gracia porque ha pasado desapercibido, pero creo que Melce te ha dicho, sí, es verdad. ¿Cómo? ¿No ha dicho eso? No, me ha parecido. Pero porque metes ese balo. Eso no lo ha dicho. Aquí el amigo. Ha sido igual, vale. Es que lo escuchaba. Es que lo escuchaba y no sabía quién había sido. Es verdad que Quentin le da por abandonar muchas veces el barco. Se fue de la Bufones, se fue de la LVP, bueno. En el momento en el que el barco se va a hundir, yo me tiro el primero, siempre. Sí, pero eso es de cobardes, Quentin. Es de Atleti, cállate. Pero eso es de cobardes. Yo siempre estoy en el barco. Cuando lo ves a hundir, te tiras el primero, para cuando es del ventajismo, también eres el primero a... Eso es el primero. El rey del ventajismo. Sí. Oye, Melce, ¿porcentaje de victoria qué creéis que tenéis en el partido de hoy? 70-30. ¿Y tú, Giotto, cómo lo ves? Alrededor de eso, sí. Yo creo que si Melced dice 90-10, estaríamos más cerca nosotros del 60-40. Pero como no está sacando una de Atila, ¿sabes? Ahí el subidito y no sé qué. Entonces, ya, yo creo que 70-30 es justo, sí. ¿70-30 para vosotros? O para Movistar, sí. No, para Movistar. O sea, ¿creéis que vais a perder hoy? Creo que si jugamos 10 partidas, perdemos más de que las ganamos en este momento, sí. ¿Sí? ¿Habéis preparado algo en particular para hoy? No me digas el qué, pero no sé si habéis preparado algo en particular. A ver, fuera de playoffs, yo creo que casi ningún equipo, porque esa pregunta lo hacen 20 veces, casi ningún equipo prepara particularmente un partido, ¿sabes? En plan, prepara para tu crecimiento y para llegar a buena forma en playoffs. Eso de... Viene un nuevo parche y aún así estás preparando para un equipo específico, eso que es, yo creo que ese es un mito. Vale. Pues nada, Giotto, muchas gracias, Zeta y Merced, por pasaros por aquí. A ver qué tal. Tengo ganas del partidazo y del clásico de la Superliga, hombre, entre Movistar Raiders y Giants. Un abrazo. Chao. Venga, gracias, chao. Adiós. Yo voy a decir que comparto, que quizás el clásico sí que por veteranía, ¿no? Y por lo que viene a ser en cuanto tú no lo compartes. ¿Para ti el clásico qué es? El que a la gente le apetezca ver más. ¿Y ese es? A día de hoy, Heretics Coin. Heretics Coin. ¿Tienes alguna duda en términos de audiencia? No, yo no tengo dudas, la verdad, pero bueno, era lo que quería decir. Oye, Quentin, muchas gracias, de verdad, por pasarte por aquí por a el... A ti, me ha gustado esta de las... Te ha gustado, de verdad. Antes de que se me da Quentin, yo tengo una pregunta. Quentin, ¿te apetece quedarte a comentar un mapa con nosotros dos? ¿Con vosotros dos? Sí, por pero favor. Tú vas en modo... Voy en modo... Como tú quieras, como te sientas cómodo. Ah, pues sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, vale. Sí. Con Wolf me apetece mucho. Lo hablamos sí. ahora. Vale. Vale, lo hablamos y que, hombre, que se comente un mapita. Un partidillo, ¿no? Yo creo que sí, que estaría bien. Vale, pues muchas gracias, Quentin, de verdad, por todo. Ha sido un placer. Y Riffs, el pirata Romero, sobre todo. Riffs también. Por cierto, está Noah, si no me equivoco, con el PSUR Challenge, así que a ver qué nos comenta nuestra compañera. Gracias, chicos. Y es que, bueno, vamos a empezar dentro de nada con la jornada y yo creo que es un buen momento para mandar un mensaje bonito, un mensaje de apoyo a los equipos que
lo están pasando peor, a los equipos que les está yendo peor en la liga. Equipos que lo que necesitan es mirar hacia arriba y sacudirse la, la presión. Equipos que están cerrando la tabla casi a mitad de fase regular, como UCAM Tokios, como Guasones o como Fnatic, que eso. Mirar hacia arriba es el objetivo, porque es que el corte de playoffs en el fondo no está todavía tan lejos y pueden lograrlo. Ya han hecho lo más complicado, que es sacar la primera victoria de esta temporada. Y además en situaciones muy complicadas. Mira, por ejemplo, Guasones, que ganó contra Heretics, que es uno de los favoritos para llevarse el título, uno de los rivales más complicados de este split de verano. O Fnatic Team Queso, que encontró la senda de la victoria, creo que en el momento más complicado, teniendo que jugar incluso con un Phil, con un support en la calle central. O el propio UCAM Tokios, que sacó una victoria contra un rival directo como Guasones, contra el que nunca te puedes confiar porque cada detalle cuenta contra ellos. Mirad hacia arriba y sacudirse la presión, porque ellos pueden lograrlo, porque todavía queda temporada por delante. Hay que dejar la presión de los errores atrás. Y si por el camino te quieres poner disfrutón y jugarte algún pick canallita, yo qué sé, un Baruscos de la vida, un algo, tienes el cuá, pues tampoco te vamos a decir que no. Empezamos.